Hola gente bonita, espero que estén muy bien. En este video les voy a compartir mi nueva rutina de mañana o la rutina que estoy tratando de implementar. La primera parte se queda prácticamente igual porque no pienso modificar mucho la rutina de Cross, nada más mi rutina. Entonces ya salimos a pasear y no quiso jugar mucho, jugó poquito, yo creo que al rato va a dar lata. Pero bueno, voy a arreglar un poquitito la cocina nada más para poder desayunar. Me tardé como 2 minutos, máximo 3, en esta mini limpieza. Antes le dedicaba más tiempo, como 10 o 15 minutos, pero ahorita me está funcionando mejor así. Nada más como 3 minutos, menos de 5, algo muy rápido, nada más para despejar la cocina, poder desayunar y al rato voy a limpiar bien. Antes hacía el desayuno ligero primero, pero ahorita no, vamos a empezar por el desayuno 2 de una vez. Cross ya está dormido, entonces no me voy a salir a tomar el café al patio porque se va a despertar y no quiero. Me lo voy a tomar aquí, viendo los pajaritos, platicando con mi esposo que está de aquel lado. Para los que no han visto mi video previo de rutina de la mañana, yo antes desayunaba en dos partes. El desayuno 1 era el licuado o fruta con yogurt, algo muy ligero. Y el desayuno 2 ya era como que huevos con tortillas o pancakes o algo más sustancioso. Pero ahorita lo estoy tratando de invertir porque creo que me va a funcionar un poquito mejor. Una de las principales cosas por las que quise cambiar esta rutina o mi rutina previa de la mañana es porque de repente me dejó de funcionar. Sobre todo el área del ejercicio. Últimamente o los últimos 3 meses,
Casi no he hecho ejercicio porque no se me acomoda. Llega el momento y estoy ocupada o tengo mucha hambre. Estuve pensando qué puedo cambiar, qué puedo modificar o adaptar para que mi rutina o mi mañana siga funcionando y poder aprovecharla mucho mejor. Después del cafecito y aprovechando que todavía es temprano y no hay mucho que hacer, tengo que esperar a que se me baje un poquito el desayuno, voy a regar las plantas del invernadero. Y también aprovechando que el sol no ha salido completamente. Últimamente hemos visto que les gusta cuando las regamos temprano, antes de que llegue la ola del calor. Han respondido muy bien a esto. Aquí tenemos 51 plantas ya, 51 plantas y van creciendo súper bien. Y últimamente ha hecho mucho calor, así que quiere jugar con la manguera, creo. Así que aparte de regarlas con el aspersor, hay que darles un manguerazo. Con lo que quedó, voy a regarlas de aquí adentro. Esta es la más reciente que plantamos, solo una se murió. Y la sustituimos con esta de aquí. Pero vean nomás cómo están creciendo estas chuladas. Este es nuevo, este es nuevo. Y de este chiquito igual, estos dos que están como un poquito más verdes son nuevos. Les voy a echar súper poquita agua nada más. Y esto trae nutrientes. Esto lo preparamos con unos nutrientes especiales que compró mi esposo no sé dónde, pero el caso es que por eso las plantas del invernadero las regamos primero con esta mezcla y después con la manguera. Obviamente sería mucho más rápido hacerlo solo con la manguera, pero creo que les ha ido mucho mejor cada que usamos esta mezcla. Y estas de acá también van súper bien las tres. Creo que estas no son tan desérticas, estas sí ocupan un poquito más de agua, me he dado cuenta que mientras más las riego, estas sí crecen un poquito más, las otras como que no les gusta tanto el agua, pero sí van súper bien estas. Y estos de aquí son los que no han crecido, no crecieron cuando estaban en la otra maceta, no crecen aquí. No se mueren, no sé qué pasa con estos de aquí, pero bueno, por mientras la tierra sí la veo un poquito, no la veo seca, entonces estos no los voy a regar. Creo que antes me esforzaba en dejar esta área súper limpia antes de desayunar, pero ahora nada más me gusta despejarla así muy rápido, como vieron, y ahorita es cuando me pongo a limpiar, porque todavía estoy un poquito llena del desayuno, pero no tanto como para no poder moverme, entonces a limpiar. Con lo primero que empiezo, yo creo que con lo primero que todos empezamos es con la cocina. Ya desayunamos y ya no la vamos a utilizar en varias horas. Entonces empiezo por lavar los platos y aprovecho para limpiar la estufa y las barras. Después de la cocina me paso al área del bar, lo que haya quedado hay que guardarlo y sacudir bien también esa barra. Voy también a barrer, pero de manera express. A veces levanto todos los bancos, quito absolutamente todo y siento que barro un poquito más profundo. Esta barrida es algo rápido y sencillo. Todavía es temprano, todavía no siento que estoy lista para hacer ejercicio. Me faltan como unos 10, 15 minutitos, entonces voy a aprovechar para trapear de una vez. Muchas veces me preguntan que cómo le hago con mi pastor porque suelta mucho pelo y siempre les digo lo mismo, pues cepillarlo y barrer, cepillarlo y barrer, así que ni modo.
una limpieza express, fue nomás así de rapidito limpiar un poquito en lo que se me baja el desayuno. Y ahorita ya me voy a poner a hacer ejercicio, todavía es temprano. Creo que antes hacía ejercicio como a mediodía. No, bebé, no, sit. Mi amor, estoy grabando. Mami está ocupada. Estoy grabando. No, no puedes querer atención todo el día. Nada más me agacho y él cree que vamos a jugar, no sé por qué. Pero bueno, les decía que fue una limpieza muy rápida, nada más para aprovechar el tiempo en lo que se me baja el desayuno. Es bien temprano y ya estoy lista para hacer algo de ejercicio. Creo que antes me esperaba a mediodía y ya se me juntaba con cosas que hacer, con cosas que limpiar, con cosas del trabajo. Entonces, creo que ahorita me está funcionando un poquito mejor. Me toca hacer ejercicio. ¿Ya te tranquilizaste tú? Ya terminé, ya me puse a estirar y todo. Este ejercicio me gusta mucho porque tiene HIIT, tiene cardio y tiene pesas. Entonces, cuando tengo varios días sin hacer nada o haciendo casi nada, me gusta hacer pues los tres combinados en un solo video. Normalmente hago un día HIIT, un día cardio, luego descanso, luego puede ser pesas, luego descanso. Depende de cómo me sienta, pero les digo que últimamente había dejado de lado el ejercicio, entonces ahorita desayunando fuerte, temprano, creo que me da tiempo de que se me baje el desayuno y poder hacer ejercicio y aprovechar más, aprovechar mejor la mañana. Y ahora pues obviamente me tengo que bañar. Ya está el departamento limpio, la cocina está limpia, despejada. Ya saqué a pasear a Cross, ya hice ejercicio, ya me bañé y es súper temprano. Creo que de esta manera aprovecho mucho mejor la mañana, apenas son las 11:30 pasaditas. Y otro cambio importante es que antes me la pasaba en pijama. Creo que terminando de despejar la cocina, antes de desayunar siquiera, me volví a poner pijama. Entonces, pues eso hacía que el día me diera un poquito de flojera o probablemente era menos productiva. Entonces, ahorita todavía tengo mucho tiempo para ponerme a trabajar. Tengo que avanzarle a cosas del blog y tengo que avanzar en pendientes de mi trabajo. De hecho, creo que es lo que voy a hacer porque los tengo que entregar al rato, pero lo bueno es que todavía tengo tiempo. Y ya por fin tengo ropa exclusiva para andar en casa, cómoda, presentable. Y para la comida no me preocupo tanto porque hemos estado cocinando como doble o triple, entonces nos queda crema que comimos ayer y tenemos pollo desmenuzado que está listo para cocinarse, pero es algo ya muy rápido, entonces puedo aprovechar mucho mejor esta parte de la mañana. Obviamente ya me volvió a dar hambre, entonces un pequeño snack, esto es mango con yogur y voy a aprovechar que tengo fácil 2 horas para dedicarle a pendientes del trabajo. Esto va cambiando todos los días, a veces no hago ejercicio y ese tiempo se lo dedico a este blog, entonces esta actividad va a ir cambiando todos los días, pero lo importante es que tengo tiempo libre, tengo horas libres en la mañana para dedicarle a diferentes cosas.
Ya es la 1:15, entonces ya la mañana se acabó hace mucho tiempo. Yo todavía me tengo que poner a leer unas cosas en la computadora y todavía me queda un rato para descansar antes de comer. Y todavía después de comer puedo tomarme a gusto el cafecito antes de tener que arreglarme para irme a trabajar. Entonces hasta aquí voy a terminar este vlog. Fueron dos cambios súper chiquitos que creo que hacen mucha diferencia y creo que me ayudan a aprovechar mucho mejor mi mañana. Probablemente antes tenía menos actividades o ahorita se me están juntando de repente algunas cosas. Entonces creo que tratando de quitar la parte del ejercicio, hacer ejercicio temprano, desayunar un poquito más temprano y bañarme sobre todo y no andar en pijama todo el día, creo que me motiva pues hacer más cosas, a desocuparme un poquito más temprano. No todos los días hago muchas cosas, yo creo que mañana voy a hacer un ejercicio muy leve. De todos modos, quiero hacer ejercicio, aunque sea muy leve, aunque sea estirar, aunque sea tipo yoga, pero dedicarle ese tiempo al ejercicio. Y mañana probablemente no voy a limpiar el piso, probablemente me voy a poner a, no sé, sacudir el bar o acomodar la despensa o algo diferente. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Bye.